Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre. Estamos en Forza Horizon 5 Verano, serie 24. Aquí acompañados de Tamara, o con Tamara al lado. Hola a todos. Ah, muy bien. Estamos aquí que no sabemos si son pirámides o qué son esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama esto? ¿Realmente existe aquí, en este lado? He encontrado el tesoro aquí. Aquí. Ah, Tulum. Tulum. Es, vale, por. Son, yo creo que son pirámides, pues de Tulum, ¿no? Tulum. O la ruina de Tulum, una ciudad antigua. Y mira que vemos nosotros. Una ciudad antigua. Ah, que estamos en la Riviera Maya. Está pues liando, ¿eh? Maya, ruina Maya serán. Pues antiguas pirámides. Ya lo diréis vosotros, ¿eh? Pues nosotros, yo por lo menos no he estudiado nada y menos esto. Aquí también hay pirámides, es que hay varios sitios que hay pirámides. Ekbalam. Que me parece que Ekbalam significa jaguar o algo así, o. O puma, no sé, tampoco, no sé nada. El maestro Piñones, el que no sabe, da lecciones. Bueno, pues hasta aquí está el tesoro. Aquí está, ¿lo veis? Pues ahí. Pues creo que tenemos algún hotel en España que se llama Tulum. Pues tendrá algún vínculo con México o algo. Vamos a ver, vamos a ver si hacemos algo. Estamos aquí sin descansar, pero tampoco hacemos nada. Vamos a hacer el desafío de fotos, se llama Show Off. O sea, fuera show, ¿no? O apagado show, como le dé la gana. Hay que echar una foto cualquier Ferrari, de cualquier Ferrari en Guanajuato, y nos da un suéter de Raúl Urias o Urias, no sé cómo es tampoco. Pues nada, nos vamos a Guanajuato, ándale, ándale, y ya está. ¿Dónde está Guanajuato? En cualquier lado, vamos a poner aquí una, esto parece una plaza o un túnel, no sé qué. Oye, pues ¿qué? Que existe el sitio. Tulum, claro. Que no era antiguamente, que es una estructura de los mayas, pero que hay, ahora hay una población que se llama Tulum. Claro, así no, que saludo a los Tulum. Hombre, Tulum también, existe también Egipto y antes también. A ver, una cosa aquí. Foto de un Ferrari. Si pone que es una moderna población, ¿cómo va a existir? Sí, y también Egipto es una moderna población y antes también era Egipto. Da igual, Tulum puede estar ahora y antes, da igual. Elige Ferrari. ¿A qué os divertís? Elige Ferrari. Oyéndole discutir. Soy un cascarrabia. A ver, elige un Ferrari. Mira el amarillo, este. ¿El Monza? Sí. Bueno, si eso es para la foto, da igual que vaya mal. ¿Y va mal ese coche? No lo sé, seguro que sí, porque le vale un dinero para alguna tontería. Pero vamos, que es más que para una foto, si no es más. Aquí. Pues me gusta a mí, ¿cómo queda? Esto es un Ferrari. Y dice cualquier Ferrari en Guanajuato. Estamos en Guanajuato, Ferrari. Aquí Ferrari, aquí vosotros. ¿Y por qué está este hombre dentro? No, 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 no. Sal fuera. Está ahí porque se. Hay que bajarse. Lo siento. Tanto, tanto. ¿Cómo es? Ahí. ¿Tú dónde quieres tú? ¿Dónde te interesa? Ay, vale, vale. Da miedo. Ahí da miedo. Da miedo en todos lados. ¿Eh? ¿Otra vez ha salido? Ah, no, espérate, espérate. Que me sirve de la foto entera. Se ha quedado, vale, ya está. Ese me vale para la Barbie. Mirad el piso. Sí, soy yo. A ver, me sale otro coche, a ver si lo tengo también. Yo creo que tengo un Bentley. A ver, Monza, no me sale el Bentley, no sé qué. Mira, lo tenemos ya, ¿eh? El desafío de foto completado. La chica esa o lo que sea no me sirve para la Barbie. ¿El elfo? Lo que me sirve para la Barbie es el coche. ¿En rosa? Claro. Un Ferrari rosa, con qué la bien. B. Qué bien un Ferrari rosa. Con la B de Barbie. Luego dice que soy gruñón. Show off completo, vale. Pues ya está. ¿Tienes que decir algo? No. Pues yo digo que cuide mucho y gracias por verme. Yo no. Saludetes. Casi di un beso, cuidado.